Estamos en streaming. Estamos libre. ¿Has empezado? Tú dirás si me ves. Por cierto, dentro de un rato volveré a, <laughs> a apuntar la. Porque hay una oveja aquí con, con cosas. No Sor Blanquita, la oveja monja. Sabes que Cel se ha follado esto, ¿verdad? Perdón. Serás spammer de mierda. Bueno, hola y bienvenidos fans de Reality Story. Estamos aquí en. ¡Eh, eh, eh, eh! Ah no, pero no explotaba. Se reconstruye, ¿no? Eh... Se reconstruye. <laughs> sí, 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 sí. Por un momento me asusté. No, no, no. no. <laughs> se, se reconstruye, se reconstruye. Me quita el sonido. Ah, sí. Se reconstruye. Por si acaso no, no lo vuelvas a hacer, porque tarda como mucho para que yo me sienta tranquilo. Eh... A ver, José, Josema, Josema, ¿por qué no te vas a hacer otra cosa? Cualquier otra cosa que sea de ayuda. Es que si hago cosas que son de ayuda, luego viene alguien y me quita las cosas, ¿no? Oh, hola. No he es que no sentido ni nada, ¿eh? Oh, hola, hola Macroesti. A ver. Esto, eh, creo que es, La otra parte, o sea, la otra torre esta, creo que le podemos pedir a Cel. Oye, ¿veis esto de aquí? Cópialo ahí. Y ahí no lo tenemos que hacer a mano. Creo que es más fácil eso. Por lo demás. Creo que es el momento de, de de tragar saliva muy fuerte, Josema. Pasar del castillo, que el castillo está hecho, y hacer más cosas. ¿Cómo que el castillo está hecho? Hijo de puta. El castillo, o sea. Ahora mismo lo que más hecho está. Pero si nos detenemos, o sea, tú piensas. Si ahora mismo nos. Vaya, hombre, las 8. Si ahora mismo nos paramos a. A trabajar 100% al castillo solo y solo a, a nos centramos en él, no vamos a hacer el resto de cosas y el resto de cosas tiene importancia en realidad, ¿eh? usted De hecho, es, el resto de cosas que es lo importante de verdad, que es el, el, el resto de todo esto. ¿Dónde está? Pues al. al, al es que no, una cena ciudad es una cosa grande, entonces tenemos que pensarlo poco a poco, ¿Vale? Entonces. Volvamos al mapa inicial. Eso, volvamos al mapa, Mundi. Al minimapa. Al mejor mapa que ha visto todo Miniclassia. Vale. No es por echarme flores ni nada, ¿eh? Pero. Tú escuchas aplausos entrando a mi micro. No hace falta que muevas la cámara, ¿eh? No quiero que a pasar lo de la otra vez. No, ahora es mi hermana, yo qué sé. Tampoco. ¿Pero estar haciendo lo de tu hermano? ¿En plan de no, no, eso, este eso, eso no se ha vuelto a repetir, afortunadamente. No volvamos a mencionar ese hecho. <laughs> Una próxima de gente por tu casa me pongo a dar palmas así. No, así no. Era, era así, era en, en círculos. Pero ahora no aplaude nadie en la Gran Manzana. Aplauden mucho en la Gran Manzana. ¿Eh? Que se aplauden en la Gran Manzana. Son sí, las 8, aún no han salido la gente. O sea, pero o sea, ayer, está, ayer aplaudían a las 8 menos 5. Y yo, pero pues, hijos de puta, que no tenéis reloj. Yo, o sea, me, me enfadó un montón. Yo, pero vamos a ver, cabronazos. Que no tenéis reloj, que maba esto. A ver, venga, vamos a. A ver, tenemos que pensar las cosas bien, ¿vale? Para empezar, no me acuerdo si Zel quería que los edificios los hiciésemos nosotros o si los edificios se encargaba él. Yo creo que los encarga él. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a hacer una cosa muy jodida, ¿vale? Vamos a hacer. Decorar el fondo marino, no, 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 vamos a hacer. No, Josema, ¿qué te debo decir? Que no tenemos que decorar, que tenemos que construir. Que hay, que hay mucha diferencia. Que hay mucha diferencia entre lo que es detallitos, que es lo que no tenemos que hacer, y entre macroestructura, que es lo que sí tenemos que hacer. Vamos a hacer una parte muy complicada, ¿vale? De hecho, la, a, tú, eh, te voy a dejar. Vale. Deja de pensar un momento. Lo que vamos a hacer es... Mira, ven, ven conmigo. Vale, mira. Escucha. Sí, te conviertes en mosca. Lo que vamos a hacer es... Yo te, ¿Tú te acuerdas que aquí dijimos que este es el, el nexo, no? Tú aquí llegas como... ¡Hala! A ver, mundo. Entonces, aquí hay un barquero que te lleva para allá. Hay un barquero que te lleva para allá. Pero, ¿qué pasa si te vienes por aquí? Me cago en la hostia. Si vienes aquí... Eh, llegabas a la tienda de animales Que iba a ser aquí ¿Vale? eso De todo esto se encarga Cel Pero ¿qué pasa si vienes por aquí? Si vienes por aquí De aquí hasta allá Siguiendo esta costa ¿Vale? Siguiendo esto, siguiendo esto, siguiendo esto Llegando hasta la catedral Siguiendo, siguiendo, siguiendo Esto, siguiendo Esto Hasta, hasta, la, hasta el castillo, básicamente sí. Todo eso Todo eso es pueblo Pueblo de, o sea, pueblo de, de, de estos de los de los de los romanos De los romanos, de los griegos entonces, tengo una mega idea. Eso? Tengo una mega idea. ¿Vale? Tengo una gran idea. Lo primero que vamos a hacer es aplanar. Ya estoy en ello. Pero desde los dos, los dos juntos. ¿Vale? Desde aquí... Eh, exacto. Toda esta parte, ¿vale? También tengo una idea, que es que en vez de copiar casas de algún sitio, ¿sabes? En vez de copiar una casa... Que las creemos. ¡Que creemos! Tres distintas, cuatro distintas, sepamos el perímetro de cada una y cel las copie y las pegue. Allá donde le digamos, ¿sabes? O sea, mira, yo te explico, te explico mi, te explico mi idea, ¿vale? Es que esto le da un par de vueltas. Mira, ven. Si yo, por ejemplo, hiciese esto... Te estoy viendo en el directo, ¿eh? Tranquilo. Vale, si yo, ah, mira, pues eso, eso está muy bien. Si yo, por ejemplo, hiciese esto, ¿vale? Por ejemplo, así, ¿vale? Uh -huh. Yo te digo, esto es la casa, y aquí construyo pa, 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 pa', pa arriba, para arriba, una casa, una casa todo bonita. Luego, a lo largo de este sitio, no tenemos que construir la casa, tenemos que construir solo este reborde, ¿vale? Entonces está muy bien para hacer todo el pueblo de golpe que hacemos solo el reborde. Vale, tú te refieres a hacer simplemente como el área del edificio. Claro, claro, claro. Tú haces el perímetro con bloques y se y ya queda claro que ya queda claro dónde los tiene que poner Cel. Tú haces esto, mira, tú haces esto y le pones a Cell un punto de, de apoyo, un bloque de oro. Y entonces Cell sabe que tiene que ponerse aquí. Tiki 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 tiki, copiar, pegar, 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 pegar y así. En toda la costa y la podemos llenar enseguida. Para eso, evidentemente, esto tiene que estar más o menos plano, más o menos regular. ¿Vale? Luego ya, de, luego ya decoraríamos. La cosa está en que tengamos un lienzo lo más blanco posible. Porque la decoración se hace a posteriori siempre. ¿Sabes? Perfecto. ¿Me, ¿Me captas? Entonces, si te sí, parece, sí. si te parece, voy a hacer una casa griega. Vale. Vamos a hacer una casa griega que va a ser de... Ay, pero va a ser una casa griega, ¿eh? <coughs> y así, en menos que canta un trolebús, tendremos la, tendremos el pueblo entero. Bueno, ¿qué tal tu día? ¿Una mierda? ¿El tuyo? Pues normal. O sea, una, hombre, yo... tanto, tanto como una mierda, yo qué sé. No, pues, como todos, o sea, cansado. Eh, a mí me, me, el, me, el bajonazo me pega por las noches. ¿Y por las mañanas? No, yo pues, por las mañanas pues... Bueno, poco... por las mañanas realmente... Un poco, un poco sí, me, me pega por las mañanas Pero realmente por las mañanas Es cuando me entretengo más Porque me pongo a hacer Tarea del colegio del cole Es verdad Me pongo a Hacer trabajos De las gallináceas De los palmípedos De las gallináceas ¿Has vuelto a tratar Los bivalvos? No, no, por suerte ya eso eh, Saqué un 8,5 en el examen Fíjate tú ¿Haces exámenes telemáticos? Sí. Fáciles, ¿no? <laughs> a ver. ¿Lo, hace, pues lo, hace, sí. lo Los haces mirando el. <laughs> Hombre, oh, por supuesto, no soy tonto. <laughs> Como todo el mundo. Vaya. A ah, ver, es verdad. Es, ayer es lo que estaba comentando. Si lo dijo no está una profesora nuestra. Dijo: Sí, sí, yo sé que os vais a copiar, así que. Solo os puedo pedir. Que buena media. No, solo. No, que va, que va. Solo os puedo pedir que, que estudiéis Sabes, que no. Que, estu, que estudiéis. Yo lo que estaba comentando ayer con una compañera que mi media tampoco es que sea mala. Bueno, mala, tampoco es que sea decente. <laughs> no es que sea mala, pero no es que sea decente. Hay una, fina, hay una finísima línea entre lo que es bueno y lo que es decente. Mi media está en el 5 con algo, casi en el 6, ¿vale? Pues como la mía Y gracias a... Bueno, la bueno, ahora... A... Que... Ah, pero a mí es que la media me da igual Gracias a la cuarentena, pues está subiendo la media, gracias a Dios Pues es que la media en la universidad solo sirve si vas a hacer un doctorado Aquí sí. la media sirve si vas a hacer el superior ¿No vas a hacer el superior? No, por supuesto que no te vas a meter a bueno a este mercado laboral que nos espera por supuesto que no también hablo muy rápido porque claro dada la situación del mercado laboral quizá lo mejor sea formarme lo mejor posible yo la formación nunca está de, nunca va a estar jamás va a estar de menos un currículum cuantas más cosas tenga por supuesto pero mi idea es entre. De hecho, yo, mi, mi, mi tutor me ha dicho literalmente. Tienes que ser, o sea, cuanto más pícaro, mmm, mejor. O sea, si tú, si yo, si tú haciendo el TFG te has. O sea, estás aprendiendo a utilizar el programa minitab, lo pones. Minitab 17, tal, formación y diseño de experimentos en no sé cuánto. Que luego eso significa apretar cinco botones, sí, pero lo pones. Y ya si te preguntan, pues ala, sé, sé utilizar el minitab. Yo lo que estaba pensando es no hacer una formación superior, pero sí hacer cursillos. Hmm. Parece que no, pero a los cocineros con cursillos se, se les busca bastante. O sea, en plan de. Claro, una formación superior sí es una, una formación superior, como el nombre lo indica, pero cursillos te, especi te especializas en, en, determinadas, en determinadas cosas. No sé si me explico, ¿eh? en plan, vale, si yo, por ejemplo, hago un cursillo en marisquería, por ejemplo, en crustáceos, moluscos y cefaloucos y su puta madre, pues si entro a una, a una marisquería, pues oye, eh, pues, me, no. me imagino una, un mundo ideal en el cual eh, se ve. Hay un. <laughs> hay, hay, hay un. El chiste. No, no, o sea, me, me, me he imaginado a la típica película de esta de detectives americana. Típica zona de de asesinato, tal. La policía por ahí, el sonido. ¡Apártense, apártense! ¡Atención, ya llega, ya llega! Y entonces aparece. Especialista en molujos. Minero 77, especialista en mariscos. ¿Qué, te qué tenemos un <laughs> y entonces te ves te ves al al, al al muerto entran ahí te acompañan tú con gafas de sol y la gabardina y el sombrero ah, a un, a y te no, no 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 te, te, te exacto te acompañan hasta un, un tío y llegan y tiene literalmente una una concha clavada en la cara. no una yo qué sé un, un molusco no es también un una 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 langosta no eso es un crustáceo ¿No? Bueno, eso es marisco. Pero eso es marisco también. Eh, da igual. Mar, mar, marisco es, un, es muy amplio. Marisco da igual, da igual. Como... Por eso, por eso, por eso. Experto en mariscos, pues tiene un, una langosta metido hasta, lo, hasta la garganta está muerto ahí. Y tú, en, en vez de mirar al cadáver, lo que haces es mirar la langosta. Pero, <laughs> y, todo. y ahí sac, sacando datos, le pegas un. Le, la chupas un poco. <laughs> el punto de cocción parece que no era la de What, ¿verdad, Jimmy? <laughs> Ahí tiene, tiene, tienes un aprendiz y todo. ¿Te parece así? Sí. Pero, pero, pero señor, pero el señor, cuenta. Parece que este. ¿cómo se llama? Mira, hazme esto así, hazme esto así. Uh... Mira, para limpiarse los pies de la arena. Me ya <laughs> Algunos me llaman loco. Otros me llaman el mariscólogo. <laughs> ¡Yeah! Ay, ¡Yeah! <laughs> CSI Marisco. CSI Marisco. CSI Marisco. El asunto. Parece ser que el centollo yo ha con él. El asunto. ¿Cuántas veces tengo que decirte que fue.? El, asun... el asunto. O sea, un el asunto tiene gamba. <risa> ay <risa> Todo supero. Chistes malos ahí. Eh, aquí te. Josema, Josema. ¿Qué? ¿Ven dónde estoy yo? A ti esto te. Aquí fue. Dentro, 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 dentro. ¿A ti esto te genera talk? A mí no, a mí me gusta. Pero, pero está mal hecho. <laughs> o sea, a mí me gusta, la verdad es que te había quedado. O sea, así, eh, pues no está mal. Así me he hecho con. Mira, así he hecho como que uno se superpone a otro, está bien. ¿No te mola? A mí sí. No, no, no me toques las cosas que te revientan No, en serio, en serio, en serio, míralo. Espera, espera, espera. No, no, pero no lo arregles, que sí está bien. ¡Paje! ¡Jolín! Pero pues si lo has hecho tú. Pero si lo de lo de que en realidad te da que eso es un meme. Eso no es de verdad. Ah, uh, hormigón azul. Uh. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aún no he visto ese anime. Ahora no veo nada. Nada de nada. Me, juro, he me, y... me he convertido en lo que juré yo destruir. Me, no veo me, me nada. Estoy, me, estoy, me estoy acabando Evangelion, yo. Los cojones, morenos. Es verdad. No me lo creo. Te vas acabar todo Evangelion. Sin decirme nada. es fácil. Se lo crees tú, así es fácil, es que sois Uf. pa pa para tu Ay, pero desde abajo no se ve el azul. Bueno, desde arriba se verá. Ahora, ahora voy a hacer una bandera. O sea, voy a hacer estandartes eh, amarillos, y azu amarillos, azules y blancos, que va a ser el, el color de nuestro. Todo nuestro, todo, todo nuestro mundo tiene que ser amarillo, azul y blanco. Todo nuestro reino. ¿Qué pido de cenar? Iba a escribir, yo corriendo a escribir rabos. <laughs> pero, no, pero no, no. ¿Cómo que no? Madre mía, me comí un kebab ahora. Pues ya no ya no venden. Y, y espérate a que se acabe la cuarentena y veamos qué, qué establecimientos de, de kebab quedan. Unos macruros. Gil gilipollas, unos macruros. Solo tú sabes lo que es eso. Agárrame el macruro. Agárrame el macruro que me vuelvo loco, ¿eh? Unos macros. Bueno, este, este ha hecho otro chiste. ¿Cuál sería tu última cena? Si tuvieras que elegir. Te dan a elegir. Te, claro, claro. Te dan, te dan a elegir. Te dan a elegir la última cena. ¿Te a la última cena? Vas a morir. Te, eh, ¿cómo te, se llama? te, dejan, te dejan pedir. Y tú pides. Pero una, una última cena, o sea, lo que yo pida. Tss, hombre, si sí, sí, es posible. Si tú pides. No no, o... pero... no, si tú, no, no, pero. No. Si tú pides carne de dodo, pues no te la dan. Pero. Te dejan decir tu última cena. Lo más probable es el. arroz con las de mi abuela. Te sorprendería, pero. Bueno, a, a mí no, lo eh Cada uno se muere como quiere <laughs> A ver, tampoco quiero morirme por una arroz con la cada, cada uno muere con Con el estómago lleno Co como, como con el estómago que, que, que desea Yo pues probablemente No sé Me, me podría pedir, a pedir Una guarrería de estas de fritos O algo así a ver. mi mi, mi estómago es sencillo. ¡Uf! ¡Qué asco! Uh... A ver, joder, aquí se han cometido errores. Madre mía, ahora tendríamos que mía, estar. En, entra a la casa y verás. Ahora mismo tendríamos que estar gordis, terminando sí. el rol. Eh, um, ahí sí. aquí, una, una, aquí va una terracita. Sí. Es que has hecho. ¿Qué? Esto muy pequeño creo yo, ¿no? A ver. Josema, aquí no va a venir, no va a venir nadie. De hecho, en estas no va a entrar nadie. Porque una vez entres a la primera ya será como, oh, qué bonito. Y ya no te gantará ninguna otra. Por eso, pero habrá que hacerlo bonito para entonces. Será bonito. Es bonito. Bonito, pequeño y acogedor. Bueno. Que sí. ¿Podrías hacer este uno más, más alto? No Ya lo hago yo, tranquilo no, 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 porque lo vamos a hacer así Y así da uno efecto salto, uno Que no, que no, Josema, no Olvídate, está bien es Está bien Decora la parte de dentro Ponle lucecitas y todo Y una cocina y todo Ponle la cocina, anda Como si fuese una casa, de verdad Lo bueno es que... ¿Le ponemos chimenea? Pues evidentemente no. ¿Tú sabes qué calor hace aquí? Está, estamos literalmente en un pueblo costero. ¿Y qué? Pues que no hay frío, Josema. Que el mar, que el mar templa. No lo sabes tú eso. Que el mar acli aclimata. Me gustaría hacer de día, la verdad. Ojalá supiese. No, que no se puede hacer así. Que ya lo dijo el panda. Que eso genera problemas en el, en el multiverso. Duerme. Tenemos que ir a dormir. Al alguien, alguien ha... Alguien ha esquipeado la noche. ¿Y tu última comida? ¿Cuál sería? Joder. A ver. Tu última cena está clara. ¿Y tu última comida? ¡Eh! ¿Te acuerdas de lo del... Que tenemos que hacer el mierda, dónde está esto, ahí, esto. Josema. Un momento, ¿cómo se llama. Lo de las. Lo de las pociones. Es donde no se pone el agua. Ven, ven a sentarte. Espera, espera. ¿No te quiere echar una, sen, una sentadita? ¿No te dan ganas de. De descansar el trasero? ¿Eh, Josema? Caldero. ¿No te apetece.? No estás cansado. No tienes las piernas cansadas. La verdad es que las piernas lo que menos tengo cansado. No tienes el culillo cansado. No quieres sentarte. Ven a sentarte. Ven a sentarte. Voy, Whataf voy. What the fuck has metido ahí un pez? ¿Tú crees? ¡Ja! Y te metes y todo. Para que lo vean, ¿verdad? Quita, quítalo, wow. quítalo, quítalo si quieres. La verdad es que no quiero. No, 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 no lo quito Eso lo lo tendremos, pero no, ahí. pa para pa, pa para pa para pa, pa, ra, pa, pa cuántos pisos hemos hecho al final, a tres Bastante es cubo. acogedor la parte de abajo a mí me gusta no sé a ti qué te parece probablemente basura que mesa más grande no Al final, con la tontería nos ha quedado una cosa bastante postmoderna. ¿Mejor? Sí. Esa escalera no me convence. Pues no hay otra forma de subir. Sí que hay, sí que hay. Si metes una escalera de estas no te va a quedar bien, ¿eh? ¿Llaman a tu puerta? Sí. Saluda. De mi parte. ¿Por qué con losas? Teniendo escaleras. Allá. Perdón. Las pintas las, las tengo yo. <laughs> La <no> las tengo. <risa> <Ay>. <risa> bueno. Espera, 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 no pongas eso así. Espérate, a ver si puedo... No, sí, hombre. Pero, hijo mío que estás perdiendo media habitación para nada. Así pierdes media habitación. Sí, 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 me he dado cuenta. Así. Así se puede subir ya. Chaval, 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 chaval. ¿Qué? <risa> 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 ¿Qué? Fuck, ¿esto sobre qué crecía? ¿Sobre reina? ¿Eso, bambú? Pues Eso es bambú? ¿O es Bambú, bambú. Dale, dale, dale otro. No se puede. Porque lo de arriba es losa. Espera. No, no, no. Yo quería uno para sostener. Pero tres ya no... Tres es mucho, ¿no? Porque ahora podemos Me mola. Madre mía, que puta madre nos está saliendo. Joder. <laughs> <laughs> Luego César va a morir para copiar esto. Bueno, no no creo. Tampoco da un poco de igual. Una vez lo tienes hecho, copiarlo ¿Tienes es. Comandos es... Una, vez lo una vez lo tienes hecho, copiarlo es copiarlo. Ya está. Eh. Madre mía, pero qué casita griega, más bonita tú. ¿Cómo se llama el bloque ese? De... El que es para escribir libros. ¿Eh? Ah, ¿Sí? eh, li, librería o algo así. No. Pues no sé, tú sabrás. No, lo estoy buscando. ¿Cómo se llama esa cosa para escribir? Ya sabes, Taca. Y, y, y taca, y bestseller. <laughs> taca, y a ganar dinero. Pa-pa-pam-pam Pa-ram-pam pa, pam. a las 4 tengo rol de Pathfinder. ¿Ese es el que quiere jugar o es el que tampoco no, quiere no jugar? Este, no, eh, bleh, para jugar a Pathfinder juego de Andy. Pero bueno, Atril. ¿Qué cojones se va a acordar de ese nombre? Atril. ¡Ah! Querías un Atril, jolín. Anda, que me lo has dicho. O sea, ¿has medio un ahumador en, en, en Minecraft? No, siempre lo ha habido. En teoría, o sea, lo que hace es hacer la carne el doble de rápido. Estoy bien. Ah, te había pasado algo malo. No. Entonces, ¿qué coño me estás acá? Que poco te preocupas por tus amigos. Me preocupo lo justo. Semas, estás bien, ¿qué te pasa? ¿Te estás hablando? Me, pre me preocupo lo justo. Y gracias. Hmm. 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 Por favor, ven, ¿qué te parece esto? Ven aquí abajo. ¿Qué más tocado abajo? Nada, nada. Pero pues, te que sea una cosa. Espera, coño. Sí, no se puede. Eh, esto. Veame ahí. ¿Esa es nuestra bandera? Se supone que es. Este el lugar. Creo que puedes hacer un diseño mejor. Antes. No, lo, lo, no. Es lo, es lo malo que creo que no. Sí, sí, sí. Es, es lo malo que creo que no. Porque no hay. Porque no es que haya una, una franja central blanca. Guay. Entonces. Entonces, difícil. Alguien me pregunta por qué borraste. Quiero un jamón. Lo bueno es que no sé quién es. Probablemente algún amigo de clase. De clase de bachiller de hace mucho tiempo. ¿Quién es? Ni que sabes los nombres de tus compañeros. Ah, es Borja. No, es le tengo, no le tengo ni agregado, LOL. ¿Por qué borraste aquí un jamón? Pues se va a reír cuando le diga que se borró todo de Villa Productions. <laughs> lo tengo que resubir ese también, lo tengo por ahí ese. Y este, ¿qué te parece este? Ah, bueno. yo, espera, yo los voy poniendo fuera, ¿eh? El segundo representa que en realidad la torre blanca es todos nosotros y es parte de parte de este nuestro mundo. O sea, se supone que esto. Esta se también. supone que, claro, se supone A ver, de alguna manera tengo que intentar representar aquello Pero este quiero, es que este me gustaría si estuviese más blanco Este tiene poco blanco Creo que deberías poner ese Porque pero, la torre puede representar Que es como lo que Como que intentamos llegar a A ver, la idea es, que esto, no podemos, la, idea es la idea esto es para darle color O sea, para que tú, tú vengas aquí No sé, y esto esté aquí y aquí, donde pueda haber. Así. No, tantos no, hombre. Así, por ejemplo. Como si fuera un toldo. Oye, pues no me desagrada. Claro, sí, joder, yo tengo una idea, tengo una idea. Oye, de los cojones. No, pero para eso no pongo la bandera de la ciudad, para eso hago uno solamente azul. Azul las franjas blancas. Espera, espera, te voy a hacer un toldo. No, porque en Sevilla, por ejemplo. ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! ¡Calla, calla, calla! Espera, espera, espérate Mira, mira, a ver, a ver, a ver Este, este, este Y ya está Coño. No tiene ningún jardincito Ca o algo Calla, espérate esto, esto, no es, esto no es la bandera de alguien también Pues a mí me recuerda a los todos los que tienen los de Benidorm ¿Qué quieres que te diga? No está mal a mí me gusta no está nada mal. Aquí no pondría puertas, ¿sabes? Rollo más natural como si, Simplemente la puerta Pero la cosa es que es una terraza por eso. Bueno. tu, balcón no tiene puertas. Ya, Josema, pero que estamos en la Edad Media, la gente no tiene dinero para puertas. Que, pero vamos a ver si que tiene derecho a intimidad y si que tiene derecho a proteger lo que es suyo, ¿no? Sí, pero en, en tu propia terraza. ¿Qué pasa? ¿Que no te pueden colgar, que no te pueden entrar por aquí? Hazte caso que no, que nuestro no mundo. Cojones, no te por que aquí. nuestra villa es pacífica. La, la nuestra sí, la de nuestros vecinos aún no está. Clara sí, pero para cuando lleguen los vecinos ya estará esto montado para que nadie entre. ¡Hala! Sí, sigue, sigue decorando. Que iten las puertas que son basura. No hay puertas ahí. Bueno, sigue decorando todo el interior. Es verdad, que se, que se note que son patriotas. En cada piso tiene que haber uno de estos. Es es que como la, 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 la era nazi. ¿eh? Si no tenían la bandera, los fusilaban. <laughs> Yo no lo quería decir. <laughs> Hay que decirlo. El ¿eh? que no tenga una bandera puesta... Exacto. que no tenga la bandera del tal en casa... Y un problema serio, nosotros se lo avisamos. Y en la. O sea, claro, en las parcelas también hay que tener una, una bandera. Obligatoriamente por, por parcela, las, a, las vamos a poner ya. La ponemos en una zona súper incómoda y que no se pueda quitar. Rollo, rollo bloque fijo, ¿no? O sea, en plan, la tienes, que, la tienes, que, tienes, que, tienes que construir tu casa a partir de la bandera, no al revés. La bandera estaba aquí antes que tú. Así que te tienes que aguantar. Así que te, te, te... Vale, pues muy bien. Tenemos la primera casa. La idea es hacer de estas... Eh... O sea, una más pequeña que esta, de solo dos pisos a lo mejor, y otra más grande que esta. Y, y con esas tres, a lo mejor hago dos de un piso, dos distintas de un piso, esta, y una de un piso más. Y así todo eso a lo largo Mira, de ya, imagina todo cuenta, eso ya, aquí. Cuenta, pa 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 a lo largo de todo ya esto. Tienes, ya tienes la de tres pisos. Yo ahora te diría que intentases hacer una como más, más o sea, esto es el típico apartamento pijo que están venido, ¿vale? Como que, que apartamento tí? pijo, esto es una casita. Bueno, sí, pero es una casita. Vamos a ver tú te Tú te vas a una zona turística y te dicen, no, tienes la primera planta, donde tienes la cocina, tienes la segunda planta, donde tienes la zona de estar, donde Ah, vale, que duermen aquí. Vale, puta madre. Bueno, decora. Decora el resto de esta habitación, que es asco posible la mierda este? Que me quemo. Deja de fumar. Pues ver, estoy fumando? Hombre, no Te has quemado con Con, con, tu, con, con tu sapiencia De pensar Que Fumar es malo Va a poner triste la guacha Al final Cel no va a venir Pero porque no Porque hijo puta No se querrá suscribir el otro día, oh, sí, Levi, que tengo una suscripción para ti. Hoy está en directo y ni me ha dicho, ni me ha dicho hola. Sin vergüenza. Hijo de puta. ¿Qué haces? No, 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 eso es feísimo. Josema, que no, que no, que no, que no, que no. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. fuera. Que no, que no, que no. Deja de ponerlo. Que Así no se ve el techo. Que no, que no, que no, que queda feísimo, tío. El techo tampoco que sea mucho, ¿no? Que ¿no? De hecho, estoy pensando en hacer esto así. Que no me pongas escaleras. Espera, espera, espera. Déjame acabar. Que no, que eso queda auto feo. ¿Ves? Así, ¿Tú lo quieres así? Que no, Josema, Josema, que no. Así no, no vamos a dejar una franja. Aquí se meten los bichos. Que no. Las putas golondrinas Ahí, 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 ahí anidan las, las abejas. Y tú de eso sabes. ¿Cómo lleváis la plaga? Ahí está. El otro día me tocaron al timbre y digo, hostia. ¿Las abejas? <risa> no. <risa> hijas de puta, no. hijas de puta, ¿cómo evolucionan? <laughs> no me quedan no, la policía local. Y ¿Ah? Digo, ¿Es usted el que tiene las abejas en el balcón? Y yo digo, hostia, pues han venido tarios sí, 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 No ponga no más, no ponga más. No, ponga se no, se no, no, esta no, esta no. Esta no, esta no, esta no. Me dice, ¿se puede asomar? Y yo, pues hombre. Sí, me, me puedo asomar. Y dice, pero con cuidado, con cuidado, yo sí, hombre, desde luego. Y me asomo y me dicen, usted sabe que tiene abejas, ¿verdad? Y yo. Pero bueno. Pues, pues, pues hombre, sí. Desde hace unos días sabemos que tenemos abeja. Y dice, usted ha avisado, y yo, pues a ver, avisamos <laughs> Parecía que nos habían esperado, yo qué sé. Que me, me quedé locísimo En plan de Pues hombre sí, me hace más días que no sí sé La verdad o sea, Tampoco es que nos acabamos Con ningún día La pregunta bueno. La pregunta es ¿Quién le ha avisado a usted? Espera <laughs> que tengo una idea Espera que tengo una idea Espera que tengo una idea ¿Qué se supone que es eso? Espera Espera, espera Aguántame ahí Aguántame es ahí una, es una, no, ah, no, 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 no No es una chimenea es una chimenea Aguántame ahí Aguántame ahí Aguántame, aguántame, aguántame. Ángel. ¿Qué? Es feísimo. Aguántame, 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 aguántame. Espera. Sí, aguanto, Espera, que mejora, que mejora, que mejora. ¡Boom! En tu boca. Pero bueno. Que no, que no, que está súper... Está en la leche. Era precioso. Si así, pero... Era precioso. Eh, ahora me toca a mí decirte que no. No. Pues yo la campana la voy a meter en algún sitio. Aunque sea en tu culo, ya verás. La campana en la iglesia. Eh, oh, vale. Mm, a ver, espérate un momento. Para que Cell copie esto. Sí, hombre. Joder, el pedazo agujero. A ver, una lucecita tiene que haber. No. ¿Por qué Ya, no? por, porque. Vale. Espera, 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 espera. Porque ya habrá faroles. No, 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 no. Pues ya habrá, ya habrá faroles. Pero que ya habrá farolas en la calle. Sí, bueno, pero tú, tú casi no. Escucha, tienes, no. No. Tienes no, no pues, en un pues en el exterior no. Si hay luces en la calle. Esto es un pueblo, no un chalé. Pero vamos a ver, tú. Eh, eh, vale, te pongo el caso. A ver, en tonto del de culo. Tu patio, en la puerta, ta. 24, es. todo. Ha habido. Pero en la edad media no. Josema, que la gente se moría por lo que las ratas se los comían. ¿Cómo me va a tener? ¿Tú te crees que la gente está para esto? Otra cosa te voy a decir: el... Dos escopetas tengo. Aparte, el. ¿Y esta silla? El... ¿Mirando a la nada? No la he puesto yo, pero tampoco queda mal. En plan, eh, pensativo. Espera que, espera, que te la mejoro. Bueno, no. Lo he intentado. La verdad, es que, la verdad es que no lo has mejorado. No, 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 no. Vale. Te la compro. Yo no tocaría más la, puerta, la, la esta. La casa. Sí. Por si acaso guarda. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Cómo era? Sabe... All. Maravilloso. Que tener una bandera justo a la de la cama, ¿verdad? Si no, no es me... <laughs> Si no se le fusila. Así. ¿Eh? 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 eh. Está súper bien. Ojalá tener esta casita en CLP3. Digo. Sí, esto, esto es lo típico de <laughs> Está ya ahí tumba, te subes aquí y haces ¡Yo esto del tigre! Claro, está genial. Nos ha quedado Nos ha quedado maravillosa. La que ha, quedado, ha quedado muy bien. Espera, esto, esto no tiene que ser de arena. Esto tiene que ser de otra cosa. Le ponemos un suelo de mármol. Eh, espera. Blanco. No, a ver qué te parece. Sácate de ahí. Ya de paso alrededor también, ¿no? No, 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 no. Porque está medido, porque está. Todo esto es parte de lo que coge con la copia. Si haces uno más, tiene que copiar una más. Pues entonces, yo aquí le pondría una vallita. En plan de. No, 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 no hace falta. Así. ¿Te parece? No. ¿Cómo que no? No. Está bien, está guay. Espera, Yo... espera, 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 espera. No, no, no. Ahí. Así, así. Así. Así bien. Sí. Guarda, por si acaso. Espera. <laughs> si sí, está súper bien. ¿Cuánto, cuánto llevamos de directo? Eh, uh, 52 minutos. Hacer una puta casa. A ver, Roma no ha construido en dos días. No no, desde luego. ¿Y cómo se llamaba nuestro pueblo? Eso también tenía pensado. Que tenemos que pensarlo. O sea, no lo tenía pensado. <laughs> que tenemos que pensarlo. Tenemos que decir un nombre para para nuestro mundo. Aullido del sol. Jójanos. Despuntar del sol. Te estás acercando, eh. Algo del sol mm. tiene que ser. Porque, claro, nuestras palmeras es un sol y el templo es un templo. Podemos ser un templo dirigido al dios del sol. Pilares de luz. No. Bienvenido a Pilares de luz. ¿En qué puedo ayudarle? Espera, o si no, vamos a hacer la típica. Vamos a buscar, ¿cómo se dice? Eh. Pilar en finés. <laughs> Pilari, vaya. Hombre. Va, 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 va. Ángel. Estas casas... Saraque. Bienvenido a Saraque. Estas casas de aquí podrían... He dicho bienvenido. si no te, que... che. A Bienvenido a. Bueno, ya lo has dicho tú, por Coyerme500, muchas gracias por seguirnos. Bienvenido a este streaming, bienvenido al nacimiento de Saraque. La ciudad de. Saraque, tú La ciudad. La ciudad donde el sol nunca se pone. Tú te imaginas, tú te imaginas ir un día, ¿eh? Por ahí dando sus, dando sus vueltas después de luchar, y entonces a la, a la lejanía en, en, vio un enorme pilar rodeado de luz, envuelto en, envuelto en. en iluminados destellos de los reflejos del mañana. Saraque, la, la ciudad donde nunca se pone el sol. Donde las casas de las terrazas no tienen puertas, lo que te iba a decir. Se ha quedado así, Saraque. Lo voy a escribir, de... lo voy a escribir. Sí, 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 sí me parece bien. Lo voy a escribir en, en, el, en el mapa para que no se nos olvide nunca. Pero me refiero a que las casas estas podrían ser en plan de. Adosados. ¿Cómo se llamaba la mierda esta? ¿Atril? Sí. Vale. ¿Que podrían ser qué? Adosados. No sé de qué me estás hablando. En plan de. Vale, pues si vienes aquí te lo explico rápido. Voy. Te vas a inventar un lore para la ciudad o algo. Sí. Pero no ahora. En algún momento. Uy. ¿Qué querías de adosados? Yo sí que te voy a adosar la boca. <laughs> sea lo que sea lo que significa eso. Esta casa de aquí, ¿vale? ¿Pare con pare? No. No no. no. no, no, no. Yo las quiero irregulares. Yo quiero que, que haya locura, que haya irregularidad. De hecho cosa que quiero y también es una locura todavía más grande es que esto que has allanado ahora lo que tenemos allanado podemos hacer pisos de arena y de vez en cuando en las calles hay que haber calles de piedra y en las calles en las callejuelas escaleritas una escalerita aquí pup pup pup, esta parte de tal tres bloques por de alto sabes vale tú quieres hacer como si fuera un toledo forma de decirlo, supongo Ima imagino que, que concepto no está mal podemos dejar sueltos por las calles golems en plan de... Lo no, grande? no, no, se te, se te fue Bu, bu, bu. Pero yo cambiaría el suelo de todo, ¿eh? No, eso va a ser arena. Mm, a ver. Que sea un pueblo costero no significa que la arena esté en todas las putas El suelo va a ser arena, te lo digo yo. Eso no... Eso no se toca. Esta es, esta es la casa pobre que decías tú. No. Sí ¿Por qué? a ver si ya es pequeña de por sí Porque es pobre al menos Bueno, pues, 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 espera, pues espérate, gilipollas Que tiene que haber A ver, yo quiero que haya una Un límite así blanco para todas Esto no es cuadrado del todo, eh es que, no, es que no tiene que ser cuadrada. Esta no era cuadrada. A ver, vamos a dejar espacio entre. Quítame esas columnas. Es que ya, más, ya me lo has mareado todo. A ver, quita esto y ponlo todo más para allá. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Que no. Pero bueno. ¿Qué hemos dicho a la pequeña? Claro, va a ser pequeña. ¿Y es pequeña? ¿Un solo piso? Es pequeña. De anchura ya tiene más que la otra. No, no la dejamos como casa, dejamos como fosa común. La piscinita del barrio. ¿Tienen que ser todas con el mismo puto azulejo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Adelante! Maestro de los azulejos. Vale. Espera, espera, ¿no? espera. Espera, 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 espera. No, es que estoy buscando yo... A ver. Aguántame, 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 aguántame Me ha venido la inspiración Sí, por la inspiración está siendo muy... Aguántame, aguántame, aguántame Ya no, ya, ya no, ya no, ya no, ya no. Hay, hay belleza en el caos No, no hay belleza alguna Hay belleza en el caos Que no hay belleza alguna, hostia puta ya Ay... Tenemos un pueblo de un pueblo pobre, pero no estúpido. Los <laughs> maestros azulejos de aquí saben cómo funciona el asunto. A ver si te crees que todo nuestro pueblo tiene el mismo problema en la puta cabeza que tú. ¡Que sí! Que sí, que esta es la casa. Lo importante, lo primero. <laughs> que, no, que no se les olvide. ¿Cómo habíamos dicho se llama el pueblo? Sara que. ¿Saraque, no? Saraque. Es lo que hago cada vez que tengo que buscar una palabra en, para el precio de la vida. Traductor del finés y lo que más se le parezca. ¿Traductor del finés? El idioma de Tolkien el, Bueno, el idioma de Tolkien no El idioma del que Del que nació el Señor de los Anillos O sea, la lengua de los elfos De Tolkien Es eh, Se la inventó a través A partir del finlandés bueno, del finés Finlandés no existe ¿Se puede saber qué ¿Qué haces? que no me cuadra nada, hombre. ¿Cómo que no te cuadra? Pues, pues elige otro azulejo, hijo mío. Que tú eres... Ahora, ahora tiene que ser azul. Déjame. Que tú eres el Yorika. Yo soy el Yorika. <laughs> Toma. Puedes utilizar... Esto. Nadie se lo espera. O te apartas de aquí, o juro por Dios que voy a estar tu casa y te reviento, eh. No puedes, te pillan, te pegan. Te denuncio. ¿Cómo lo hemos hecho en este directo para ganar un seguidor y perder un seguidor? Porque nos hemos quedado el número igual. ¿Qué haciendo? El techo. Vale. Mmm. Puedo comprarlo. He puso una puerta para no verlo. No, no mires, no mires, no mires. ¡Oh! Pues está perfecto. Ay, maravilloso. <laughs> ¿Por qué? La magia de las puertas. ¡Ay! Porque se me ha quedado arriba. ¡Ah! ¡Cae! Alguien ha desactivado las explosiones, no explota nada. Nos habrán visto, me han dicho dos, gilipollas. No explota, no explota, ¿no? ¿Ah? Pues mira qué bien. Me alegro. Le quita un poco de la gracia a Minecraft. A Minecraft. Uy, por cierto, la puerta no está bien puesta. Ahí. Y esto, o sea, esto tiene que ser un este y la puerta ahí. Bonita. Pe pequeñe pequeñera, acogedora. ¿No te parece Pequeñerra pequeñera, eh? Pequeñerra Diminutiva. Me gusta. Son las las, mon, las monoparentales, <laughs> sí, es verdad. Ayer vira de onward y qué te pareció, me. No está mal, pero no es un bol de especial K. ¿Y a ti qué te parece? A mí me encantó. No sé, o sea, a ver, tampoco es algo del otro mundo, pero tiene algo en. De... Sí, a ti. Jo, eh, Josema, eh, anime bueno con buen desarrollo de, de personajes, con increíble historia, mucho lore, no sé qué. I sleep. Josema, película de Pixar que tiene algo que ver con, la, con el amor de familia. Real shit. Sí, mete un abuelo, mete un padre, mete a un alguien que esté muerto y tú te pones de un nervioso. <laughs> te triggereas mucho. Miéntemelo. Oye, pues, pues, pues no quedan nada en los dos lados. Uh, hombre, es ineficiente, pero bueno. No puedes subir realmente a, ese, a, esta, a, esta, a esta cama, pero bueno. A ver, animal. Para hacer esto, lo pones ahí y ya está. <laughs> Esto no va a ser una... Esto no va a ser una casa. Esto va a ser una... Espera, 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 espera. espera que, que acabo de tener una idea. Cerebro Galaxia, eh. Cerebro G. ¡Bum! No, está súper bien. boom mm... ¿Aro? Tú te tumbas. Evidentemente no puedes. Y... Lo dicho. Esto, esto es para gente que no existe, Josemar. Ah, pero la gente que quiere, la gente entrará y esto, esto esto, Ángel, esto, esto, este edificio es feo. No, sí. pero, pero bueno, no te porque. Es, no, 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 so, haz una cocina aquí, anda, cállate y haz una cocina. Espérate, 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 en la cocina puedo Cállate y haz una cocina, anda. ¿Qué? No, 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 que no me hagas cosas por fuera. ¡Hala! Y este no, toldo. Ala y este toldo. Eso fuera. Solo, solo tiene. Dos, pos dos posiciones. Que no, que no, que no, que no, que no. Que yo quiero una casa. Joséma, ¿qué que, 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 te he dicho? Una casa pequeña. Esto ya de. Es, peque es pequeñita. Ya, no, pero de. de da igual, pero pues es que de área ya es lo mismo que la otra. Espérate, recorte un poco por aquí. No, es que entonces ya no es cuadrana. No necesitamos casas de todas las geometrías. To, olvídate de. Eh, no. La siguiente casa la haces tú. Hago oh, una mansión de repente. Haz ah, la cocina con lo que tienes. Oh, oh, oh. Espérate, espérate. Me ha venido o sea. ahora un. Bleh. Mientras no te dan a ver con lo de fuera. A ver, aquí somos clasistas. Si no tienes dinero para pagarte la casa 1, pues te pagan la casa 2. Aquí. Ah, que te vas a hacer la siguiente. Claro que sí, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Deja al artista, deja al artista, anda. ¿Pero has hecho la cocina de esta? No, padre. Perdón. ¿Dónde quieres cagar la cocina? Pues en esa esquinita. Ya la, ya la hago yo. ¿Qué cojones? ¿Es un ahumador? ¿Y por qué lo tenemos? Amado, amador iba a decir. Amador. Tú, como buen comunista tú estás en contra de lo de Amancio Ortega y tal, ¿no? Bueno, comunista rojo en general Yo soy comunista hasta que empiecen a fusilarnos ¿Qué? Tú no eres comunista No, pero soy rojo <laughs> No sabes ni qué significa eso, Julio <laughs> Eh, la segunda no está en cuca pero no está mal la primera, es que como, como, como la primera no nos va a quedar ninguna. No, la primera ha sido gracias a mí, vamos. Esto, o sea, para empezar, te has quejado antes que la de antes. Era pequeña y me estás haciendo esto. ¿Por dónde te, te cojo? dicho que solo vaya a ser un piso. ¿Por dónde te cojo a ti? Pero, pero que. ¿Por, ¿Por qué hablas de pisos? Hablemos de áreas. Bueno, esta es el área. Pues, 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 ¿qué vas a hacer con esto? Estoy diminuto. Pero es que vamos a ver, que no tiene por qué ser una casa. ¿Y si es un hotel, eh? ¿A qué viene la gente a veranear? La madre... Claro, un hotel alto, y ya está. Todo, por culo. Venga. Voy a partir la puta pena, hijo de puta. Bueno, voy a hacer una más. What O sea ¿Qué? Esta va a ser la siguiente. Han alargado hasta el 9 de mayo el confinamiento. ¿Sí? ¿Oficial? No puede ser. ¿Todavía? O sea, o sea, ¿ya? Mm, el otro día dijeron que iban a. No, ya, o sea, eh... se sabía, pero. Se sabía, pero no, no sabía si Pedro Sánchez lo había. Lo había anunciado ya. Fácil, vamos a la cuenta de Vox y vamos a ver si, si se han quejado. A ver, si... vamos a ver si han dicho ya que no están... Está hablando Pedro Sánchez en la 1. Probablemente lo esté alargando otra, otra vez. Pero es un sí normal. ¿eh? Que los no, si, los... si, ya, si, ya, si, ya lo, si ya lo sabíamos todos. Saberlo lo sabíamos, pero que... Que no sabía que lo estaba... Que no, que me, no sé, no, me, me ha extrañado que lo hagan hoy, ahora. Lo que más de mucha gracia a mí son la, es, es la gente que se está quejando, en plan, de, es que tarda mucho en hacer una vacuna. Y en plan, de, a, a, ver, a ver, no soy científico, en, la verdad. En, pero no creo que uno va a hacer una vacuna de algo sea fácil. En el sitio este... Que es una mierda. Box. Eh, no. <coughs> en Estados Unidos. Hay manifestaciones, <laughs> manifestaciones en contra de, del confinamiento. Pues les parece una barbaridad. Pues les parece una barbaridad. Me lo, lo imagino. No, no no sé, no, no entienden el concepto de... ¿Que me vas a decir tú a mí que me quede en casa y yo? <laughs> Chacho, tú de cojones, va. Somos americanos, tenemos derecho a estar en la calle. Algo así, del, algo del palo.

Que... Josema, vamos, Josema, escúchame. No, 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 esto no, o sea, que no. Que no te lo puedo dejar pasar. Josema, que Cell tiene que hacer copiar y pegar en un área de X por X cuadrados, ¿vale? Entonces, si tú, tú le, o sea, si tú le dices, vente aquí y haz esto por esto, esto va a ser una mierda, esta basura va a ser una rayada. Josema, ¿por qué crees que todas nuestras casas están divididas por esta cosa? Por este. Por estas losas. Así, podéis pues es que las estoy dividiendo todas por esta losa. Así, cuadrado. cuadrado. No, 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 no. Intenta hacer esto así. Aunque este, esto puede ser circular, pero intenta hacer esto así. Siempre. Porque así queda claro, luego, le dices... X, o sea, 5 por 5, o 10 por 10. Y entonces ya sabe cuánto tiene que copiar. No, 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 no. Con, esta, con esta igual, pero todas tienen que tener una esta cuadrada. O sea... A ver, puede haber un círculo, pero que no tenga vallas y cosas fuera y cosas raras. Porque entonces no... Pues entonces se va a rayar. Y luego nos vamos a rayar nosotros para organizarlo. <coughs> ¿Sabe o qué? No sé, no sé. Entonces pídeme perdón. Mierda, te he muerto. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran Los corazones Si está parado no se alegrará ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No vale nada, nada Noto ira y resquemor en tus palabras. No, no, no. De, ¿Cuánto has fumado de hecho, hoy? De hecho, esta vez no. ¿Y cuánto he fumado hoy? Sí. Pues a ver, me quedaban cuatro cigarrillos. Me compro un paquete nuevo. O sea, y el paquete me fuma uno y vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 21, pues me he fumado 5 ¿Estás contento? La verdad es que... Ha sido poco. Esa no ha sido mi pregunta. Mi pregunta es, ¿estás contento? <laughs> no, la verdad es que no. Pero no porque. Pero no porque fume. Simplemente porque no estoy contento ya. Para mí la vida ha perdido su valor. Sí. Ya te veo, ya. Mm. Madre mía. Tenemos que retar a los habitantes de nuestro pueblo a que hagan mejores casas que las nuestras. Lo... Ángel. Que las harán, ¿no? <laughs> claro que las harán. A ver, se harán bases. Pasa que Cell nos da mucha, mucha manga ancha y en realidad me hace mucha gracia y todo esto, pero no sé. Yo, yo no me imagino un server de Minecraft que tú entres. Yo, bueno, claro, yo hace mucho que no entro a servers de Minecraft y para estas cosas, porque tú entres en una parcela y te veas este poblado. Por eso, porque vamos a ser novedosos y raros, es porque vamos a triunfar. Nos vamos a follar a todos los servers. ¿Te imaginas? Ya no ya sé. Noticias, ya no sé qué... Sal, salvo Hypixel. Y... Cubecraft... Ya no sé qué servers. Siguen... Existen. O sea, no lo sé. La verdad... No, no tengo ni idea. ¿Qué te parece? ¿Qué es, sé, ¿qué es eso? Persona. ¡Ay va Dios! No, ¿verdad? Eh. Espera. No, no, no sí, sí, la habías había puesto bien. No, pero así. Espérate. Mira eso. No, así, pequeñico. Así parecen ojos. Pero así. Parecen ojos. Ojo, así ojo, y ojo. También te iba a decir. No, no sé yo. Tú, tú sabrás. A ver, puedes intentar hacer algo bonito con eso. Ah, mira. Pues desde dentro se ve súper bien. Al menos para la planta baja. Para la planta baja está bonito. Para la planta baja me gusta. Va como que le da un poco de luz. ¿Quieres o no? Sí. No sé, parece muy, muy. muy. Al final, José, estamos haciendo albergues. Todos parecen albergues. De alguna manera todo, todos parecen como albergues. Todos parecen. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? A ver, mi idea, esto es un albergue, tú no te hagas un albergue, tú búscate tu puta idea de eso que... Yo, como, como que ideas, yo qué sé, yo, yo estoy construyendo conforme me dicta el corazón. Tu corazón va mal, lo sabes. Pues tú eres puta. Losa de roble petrificada. Su puta madre. A ver, ¿cómo, cómo cojones se hace esto? ¿Cómo le pongo un libro a una tril? Con clic derecho. Lo estoy intentando, pero no puedo. Es que, es que un libro normal no vale. Tiene que ser un libro escrito. Libro un, un libro escrito, claro. ¿Qué es la recepción? Claro. Ay, tu madre. Se le oye muy flojo a Josema. Ah, pues es verdad. Por su el volumen, hijo de puta. Sí, sí, Ay, ya ¿Se te, me escucha ya. bien ya? Sí, ahora se te escucha bien. Guapo, lo siento. Todo el vídeo borrado. Ahí ya no vale para nada. Gracias, gracias, macro. Por, hacer, por hacerme ver mi error. Hijo de puta. Tú, un ver, Ahora haré en un rato... Ahora en un... A José más se lo escuchará cuando yo quiera. <laughs> Joder, lastima, no lo he pensado. Ahora en un rato... Tengo una fantasía... Tenía una fantasía preparada. Meh, pero es creo que... Si que... Macros si y donas 5 euros, <risa> <risa> creo, que creo que hoy podemos dejarla pasar. A me apetece mucho. Mola lo que estáis haciendo. Bueno... Tiene, tiene... Espera, espera, se lo voy a enseñar por dentro. Mirad, chicos. Tú llegas aquí y dices, ¡buah! ¡Qué gran casa! Y Entonces entras... Y dices, ¡Madre mía, coda. madre mía, madre mía! Pero qué cosa más preciosa. ¡Qué cosa de, de... ¡Qué bonito de casa! Pero hay más. Más bonito de casa. Pero hay más. Más bonito de casa. Y mira esto, mira esta terraza, sin puerta para ver la maravilla. Pues imagínate esto, más esto, más esto, más esto... ¡Calla copón! Imagínate, el, el, imagínate, el que te, te, de... te silencio otra vez, ¿eh? Pues imagínate eso, más eso, más eso, más eso, uh, alrededor de todo este mundo. El resquemor es el de, de recordarme que no tiene puerta, ¿eh? Es que no va a tener puerta. <laughs> Qué murmullas. Pa, 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 Que por cierto esta gente, eh, la gente que está en el server ahora mismo que está haciendo construyendo cosas, también. Sí. Cel, cel, ha regalado un mundo acá. Cada... <laughs> un mundo a cada premo. ¿Qué es esto? Ahí tienes que poner por una trampillanda. Haz algo por la patria. Pero bueno. ¿Pero bueno qué? <laughs> no esto. Mira. <risa> <risa> no, no, no. Jugando a Survival normal. Ellos están jugando a Survival. aficionados señor oh. ¡Ey! Ha venido el panda Un día podríamos organizar una cacería, Ángel <risa> <risa> Pero yo no, yo no había llamado al panda Panda Entra la llamada Como, como todo el mundo le hace pelota al panda, eh Ahí de repente tu hijo de puta, ¿dónde coño está <laughs> Maricón, ¿dónde estaba? Ven para acá. <laughs> Wola, dice. Esto parece una casa de abejas, tío. No me hables de abejas, no me hables de abejas. No. <laughs> ¿Había abejas? Que si hay abejas, claro que quedan abejas. No me vayas a plantar un panal aquí, mi hijo de puta. <laughs> Ay, ¡Qué marió? ¿Cómo, ¿Cómo las elimino? <laughs> Eso es la buena pregunta. Pregúntale a la policía. <laughs> pobre delfín, está secuestrado. ¿Has encontrado a mi delfín? ¿Qué delfín? No lo sé, ahí lo ha dicho pobre delfín. ¿Qué delfín? Que no tengo ni puta idea. ¿Has ah. metido un delfín en la casa sin que me dé cuenta, loco? Hay un delfín. No hay un delfín en la casa. ¿Dónde está Ma? En esa charca. Ah, en esta charca hay un delfín. Ah, pobrecillo. Bueno, ya saldrá. La verdad es que no creo que salga, pero bueno. Cel, a la llamada. ¡Ay, de repente ya! <laughs> claro, claro, lo he dicho. Aquí a Cel le tratamos como. Como uno más, ¿verdad? Como uno más. <laughs> y yeah, pregunta. Por, 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 porque hay abejas ahí <laughs> Hijo de puta, la verdad es que me están incomodando bastante, eh. José tienes un pequeño problema aquí abajo. Me cago en todo. Buah, no, no, no lo quites, que, que le da algo vale, de pidillas. Voy, no no. voy un momento. Eh, AFK, ahora vuelvo. ¡Hijo de puta! Se suscribe ahora. <laughs> Gracias, Cell. Ah, no, no es la de. Es la de código Lioco. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. ¿Dónde vas? ¿Qué me maneja aquí solo, hijo de puta. ¿Quién ha entrado? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola, amigo! ¿Cómo tú estás? <coughs> bien. Pero ¿bien, bien o bien...? Porque eh, habéis puesto... panales aquí...? Sí, vestigadas? aquí el amigo que, la, que me hace un chiste con las abejas que tengo en el balcón. <laughs> ahora sí es en Minecraft. Ya, ya. Los, ahora, vale. a, ahora son parte de ti. Hola, Pandi, ¿qué pasa? <coughs> todo guay que se te han sujeto ya ya no que eso, eso lo he dicho antes de irme tenía que sí pedir. sí pero, pero ah. no has hecho nada en especial para él ah, que a qué te referir Me voy a tener que volver a suscribir <risa> <risa> venga una fantasía. a ver a hacer una a fa hacer, ¿no? hacer una fantasía Vamos a hacer una fantasía. venga va a hacer la fantasía que tenía preparada os cuelgo ahora vuelvo a llamar <risa> venga <risa> venga a ver Quieren fantasía, yo les voy a dar fantasía. lo he perdido pensaba que tenía una cosa que no la tengo fuck bueno. estoy cansado de esto dónde la tienes Sabemos que la has cogido tú. Sabemos que tú la escondes. No sé de qué me estáis hablando. Estoy cansado de juegos. Esto se está alargando mucho. Sabemos que la has escondido en algún sitio. ¿Dónde está? No puedes hacerme nada. Estoy protegido. Nada de lo que me digas me va a hacer hablar. Es cuestión de vida o muerte que lo consigamos. Hay vidas en juego, hay mucha gente que no nacerá si no lo encontramos. Irrelevante. No es importante, siempre y cuando esté a buen recaudo. Es un arma muy peligrosa. Es... Una conjunción que no podrías comprender. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes ser tan poderosa? Cuando los seres humanos son creados, se les da o mucha inteligencia, o mucha carisma, o mucha fuerza física, o belleza. Pero cuando no tienes ninguna... De, esos, de esas habilidades, ninguno de esos atributos. Otra característica crece. Sí, conozco la teoría. ¿Qué pretendes decirme con esto? Pretendo decirte que lo que estáis buscando es mucho más poderoso de lo que imagináis y no lo podréis controlar. Os estoy diciendo que la sexualidad de Josema es mucho más peligrosa, mucho más poderosa y mucho más capaz de hacer cosas que escapan a vuestro entero conocimiento. ¡Maldita sea! ¿Dónde la has escondido? ¿Dónde está la sexualidad de Josema? Uy... Palabras, palabras, palabras. ¿Qué importa eso? qué importa dónde esté la sexualidad de Josema. Lo, verdadera, lo verdaderamente importante es qué es capaz de hacer. Pero os daré una pista. Habla, maldita sea, habla. Uy, pero no os la daré ahora. Os daré la siguiente pista cuando alcancemos los 10 suscriptores. Eh, hola, puta. hola, buenas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va pidiendo, eh, el Levi? <laughs> Ay, uy, qué calor hace ahora. <coughs> tenía preparada más, pero, o sea, no, no tenía, no llegué a, no llegué, a, no me dio tiempo a preparar más. Iba a hacer una persecución policial y más, pero. <laughs> Hostia. Habrá más, habrá más cuando, cuando, el, cuando el acusado nos dé la pista. Es una historia que vamos a ir desarrollando a lo largo de los directos de Minecraft. Para que el que se los vea a todos descubra esta historia. Para encontrar la. La sexualidad de Josema. Solo espero que esté escondida en el servidor. Uf, la meto. un histereca ahí de repente. ¿Habéis visto a la. A Blanquita? Sí, no lo he entendido muy bien. Yo, hemos pensado que te lo habías follado. Eh, no. <laughs> o sea. No sé, es que Blanquita. Yo no he pensado en Blanca, he pensado en Blanza, entonces. Sí, joder, pero. No, tío. <laughs> o sea, sí, pero no, no o sea. No, <laughs> o sea. A ver, a ver, a ver, a ver. Policía, policía. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que o no sea que sí? <laughs> Arroba policía. Arroba policía no que Blan estaba ahí o sea la oveja estaba ahí Blan estaba ahí también y dice mira es no es una monja Josema tiene te quedaba, te quedaba otra oveja en, en la casa y mi balcón unos cuatro más <laughs> cómo has quedado con eso por cierto pues se lo estaba diciendo a Ángel que vino el otro día la policía diciendo que si sabía que tenía ovejas en el balcón tea o la, la verdad es que sí y tú, hace, <laughs> ¿eh? Pues no Pero no me mirado el nombre. Claro que la he visto. Ah. Sí, ahí, ahí, ahí sigue. Con su. Con su panel Pero es que es eso, ¿no las, no las pueden matar? Aún. Pero no las, mata, no las matarán, las recogerán. Es como. José, imagínate que las abejas gritaran. Pero... ¡Ah! 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 Y entonces tú vas a matarlas, pero entonces te viene un señor como en los Simpsons y te dice: ¡No! ¡Es una especie en peligro! Pues es algo así. Tienes que, tienes que convivir con. Con abejas. Bueno, a ver, Cel, que no te. Al final no te hemos contado. No sé si José Mata ha comentado nuestra idea con. No. Vale, a ver, tú ves que estamos haciendo distintas casas, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Nuestra idea no es hacer absolutamente todo esto con casas, evidentemente no. Nuestra idea es llamar a cada una de estas casas prototipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Yo diría que con 6 va bien, ¿vale? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6. Y el perímetro, ¿vale? El perímetro de las casas que tenemos localizado con las losas, lo vamos a ir uh -huh. poniendo solo el perímetro a lo largo, de, y a lo largo y ancho de todo el pueblo. Y luego tú solo tienes que llegar y hacer casa 1, copiar y en donde y en todos los círculos se ponga uno, pegar, 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 pegar. Vale, me parece genial. Pues ya está. Vale, eh, una cosa. Dime: ¿qué va aquí donde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Al final, casi de uno de los puentes. Eh, aquí iba la, la tienda de animales Vale, ¿alguna idea? No, no, la verdad es que no hemos pensado eso Tanto la tienda de animales como la Como la tienda de, La de subastas era la del medio Era esta de aquí Y esta iba a ser la de subastas Seguramente ampliada un poco más ¡Oh! La de subastas puede abarcar el lago Bueno, parte del lago Vale, 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 la de subastas la haremos adelante Eh, no, de la de animales todavía no tenemos idea pero construcciones así grandotas, si encuentras en internet, mejor. No por, no por, no por pereza de edificar, sino porque serán más bonitas. Las casas estas no nos importa segundo, copiarlas En La abeja. <laughs> ¿Te imaginas? Es que abeja, no... Eh, eh, eran las abejas. Antes, antes lo ha dicho, ha dicho. que Estábamos hablando de las abejas, entonces las abejas, hija de puta Uy, llaman a mi puerta. ¿Las abejas? <laughs> ¿Cuánto un zumbido ahí? Y... No, 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 o sea, con, con o sea, nudillos, super O sea, imagínate, abejas normales pero con manos humanas colgando de... No, no, como los, los dibujos animados. La, un claro, enjambre de abejas en forma de... En de forma puño. De, de puño. <laughs> es que lo que no te pase a ti, José Ma. No, sí, si ya. ¿La vida no me sonríe muchas veces? La vida no, pero las abejas sí. Estos felices. Qué chistoso es ese, ¿eh? Qué chistoso. Así que te das miel gratis. Es verdad, cuando vas a empezar a cosecharlas, <laughs> Josema. A cosechar su Josema, el apicultor. No, no, ¿cómo era Josema el. <laughs> lo de los mariscos, como lo hemos dicho antes? El. Uff, no me acuerdo. El José, eh, Inspector Josema, experto en mariscos. Y aparece. <laughs> o sea, que lo que, que me lo ha dicho él, que estaba haciendo. Como que, que quería hacer curso para especializarse, por ejemplo, en mariscos. Y me ha hecho mucha gracia imaginar la escena de un crimen, de un asesinato. Así súper policial. Y entonces eh, está ahí toda la gente, ahí la policía. Apártense, señora, aquí no hay nada que ver, aquí no sé qué, no sé cuánto. Entonces entra Josema. Ahí, como gabardina, con. Cabardina, con Aquí ha llegado el experto en mariscos. Déjenle pasar ahí, le acompañan. ¿Qué tenemos? Se, se trata de un asesinato por. Entonces se ve un. Se ve el, el, un hombre muerto y tiene literalmente una langosta metida hasta la traquea, por la boca. Entonces jo, <laughs> Josema empieza a analizar la. Analizar la, el, el, el crustáceo. Y ahí se empieza a sacar pistas del asesino a partir de, de eso. Por cierto, me habéis hecho clip de esto, ¿no? Eh, no, pero bueno, no, pero se puede no, hacer. Ya, ya, ya. La, mi, idea, mi idea es que me hagáis clic de todas estas fantasías. Todas las fantasías tienen que estar registradas. Porque así. Porque un especial de fantasías sí que lo puedo hacer. Especial de. Uh -huh. Me refiero a. Cuando tengamos. Cuando tenga varias. Una. Ya, ya, ya. un Compilation. Fa ¿vale? fa fantasy compilation. y enfrente del castillo que va en este vila voy. voy por cierto eh... ah ahí va a haber una de las estatuas pero no lo sé a lo mejor lo quito no lo sé esto, esto lo quiero pensar mejor eh, pero toda esta parte desde aquí del muro o sea todo lo que es el brazo izquierdo tiene que haber un análogo en el, al otro lado lo haré luego si no si no pues vale. si no pues no lo puedes, si lo puedes copiar y pegar, todo lo que. O sea, el brazo este, análogo. Pero espérate, porque así primero hago aquí almenazo lo que haga falta. Y entonces luego ya lo copiamos y no lo tengo que hacer dos veces. Así que esto, eso, no, eso, eso de momento. De momento, ojalá así. <coughs> Para cuando tus tropas quieran venir a decorar, ya pueden, ¿eh? ¿Pero el qué? ¿Esto? ¿El castillo? Sí, la parte interior. Aparte, la, la estructura esta, Josema la quiere así yo lo quería es una bandera de estas grandes una escalera escalera de caracol lo más sencilla posible que llegas hasta arriba del todo por el lore del videojuego de rhyme macro Jesús venid aquí Jesús Jesús pero es que queda mejor macro Jesús no ah, ya me imagino que sea Jesús Pues estaban viendo el streaming hasta hace nada. Se han ido, hijos de puta. Anda, ¿qué has hecho? ¡Oye, oye, oye, Josema, Josema! ¡Qué bien te está quedando esto, eh! ¡Cárgate de mí, hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! eh. Esto me ha molado, ya ya, pero este, esta, esta este concepto, esta habitación, este este pasillito, esto me ha molado un huevo. ¿Qué haciendo un puti? <laughs> José, va, vaya. ¿Estabas aquí? ¿Estabas aquí y te has caído? Estabas muy, te, <laughs> te has ido con las abejas. <laughs> estabas muy arriba hasta que, hasta que has dicho eso. Porque ahora no voy a poder dejar de verlo. Pero Levi, piensa que no, no, va ser, no va a haber un puti va a haber Ya no, hombre, evidentemente Ya, o sea ¿es esta? Oh, madre es esta la ciudad que queremos dejar a nuestros hijos sí. Ah, dos mm. no, pisos va bien, si no va a ser mucho Es vuestro para decorar. No sé por qué. No sé por qué el edificio que estoy construyendo yo me recuerda a uno. Me mola mucho porque me los estoy imaginando como. Como minions con un pico que empiezan ahí, clic, 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 clic. Que hay un castillo super puta madre. <laughs> Luego este ah, le y te dice esto, ¿lo, ¿lo has visto? ¿El qué? Darle esto un poquito. Ah, no, no, no no lo no, vi, no, no, no lo, vi, no lo vi. Ah, qué guapo. Y el de agüita. Qué guapo. La cosa está que no sé si quiero que esté aquí el el, el. el falso, este tío del bote, o si quitar al final la parte esta de arena, porque en realidad me molesta. Y dejar entrada de agua así, no lo sé. No lo sé, lo, 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 lo tengo que pensar. Depende, porque esto va a algún sitio. Esta salida, ¿no? O esto no va a ningún sitio. Eh. Hombre, evidente, evidentemente puede ir. Evidentemente, si quieres ir al banco, pues en vez de tener que ir hacia allá y luego tomar un barco, pues te puede ser más fácil llegar y venir directamente. Claro. El cabrón es que no está alineado, entonces tienes que llegar. o Si lo hubiese, si hubiese, si hubiese caído, hubiese alineado. Pero tienes que llegar aquí a algún sitio y entonces ya llegas a, a la puerta. Nada, no, don't worry. Don't worry. ¿Qué hora es? ¿Pero? No es una de 46. Ah, pues, jolín, es tardísimo ya. Yo me tendré que ir a. A comer. De aquí a algún momento. Qué error ha cometido mi hermano. Porque mi hermano se ha empezado a ver la casa de papel. Mi hermano, ¿eh? Hermano. <laughs> y. Y claro, como, como es una serie maravillosa y súper chula que a mi hermana le gusta tanto. No, no pandear el coñazo. ¿Tú la has visto? No. ¿Y tú, Josema? No Yo tampoco he tenido el gusto. Vale, pues la estatua esta al final, ¿qué es lo que quieres? ¿O no lo sabes? Eh. Pues pues pues, pues hay muchos modelos de estatua. A ver, desde luego no quiero. No quiero una estatua. Ni mía ni de Josema. Tiene que ser de algo así genérico. Algo más... Entonces, va a ver un momento. ¿Aldeanos? Eh, tampoco sé. Los aldeanos... tampoco pues, son una cosa muy de... Si buscas estatua de dios en Minecraft, te aparecen... Te aparecen barbaridades muy grandes. ¿Tienes algo más? Bueno, oye, 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 oye. Dios, soy impervertido. A ver, Cel, te va a pasar una imagen. Pero bueno. La paso por. Ah, vale, la paso por Discord. Quiero eso. Vale, pásame la imagen original, o sea, quiero decir, el link original. A ver si lo puedes copiar, ¿no? Eh, si buscas God, literalmente en Google, God statue Minecraft. Espera. Ah, pero es una imagen de Pinterest. No lleva a ningún lado. Bueno, no, sí, hay una página. Bien. Espera, espera, espera. Estoy buscando, estoy buscando claro, Gar businestomato.com, garden statue cheap. chip. chip Vaya, puedes pasar. Estoy buscando. <laughs> Me metí en un sitio que no es donde toca. Uh. Es que te, te abre. Te abre un. Te abre un enlace a un sitio que no, es donde, que no es. Que no es nada. ¿Y si te pongo un dragón blanco? Okay. <laughs> Porque. No, comer. no, pero en teoría cada uno cena en su cuarto, así que no hay problema en eso. Un dragón blanco. Que que mantenéis la distancia, ¿no? ¿Eh? La distancia es al legal que decían. ¿Qué hice? La de seguridad, coño, la de seguridad, perdón. ¿Qué dice, qué dice? ¿Estás loco? A ver, ¿qué os parece el edificio? No encuentro esa estatua que me has pasado. Ya, 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 ya. Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. Mira esto, directamente para copiar, ya lo tienes. Sí, no, pero es muy grande. Mm, no tanto. Sí, voy a ver las alas. Las alas son grandes. Entonces se las puede recortar. No, pero sí. Yo me voy a ir a cenar. Lo cual significa no. que que por hoy es suficiente para mí. Pero empieza, de, empieza desde abajo, perra. Si lo ves desde hombre. Que no pongo puertas no, en no, las, puertas en las terrazas. Pero vamos a ver cómo lo no voy a poner puertas en la terraza. Me no gusta. Las terrazas. Me gusta. Date por contento. Ala, Otro día más. Ahora que te, te me del visto bueno. <laughs> ¿Tú qué has hecho aquí, Ángel? Mm, un gusanito. Ya, ya seguiré decorando el próximo día. Pues bueno. No vas a dejar aquí. Ala Por hoy es suficiente. Otro día eh, terminaremos las dos casas que queden. Y, y entonces ya... A lo largo de todo esto pondremos las marcas en el suelo con el perímetro exacto y el punto exacto donde te tienes que poner cel para que simplemente uh -huh. sea pegar. Y entonces pondrá casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Y ahí todo. Pues hala, pues hala. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao.